Buenas tardes, chicos. Bienvenidos al paso a paso para entregar la actividad evaluada de informática. Les voy a explicar un poco cómo es que se va a hacer la subida de esta actividad. Fíjense que usted va a entrar a la plataforma de Colegio Español Padre Arrupe.org.sb y va a buscar en mis cursos. Adentro de mis cursos va a buscar donde dice informática quinto grado. Allí vamos a encontrar la tarea que debemos de subir. Entonces, en el icono tareas, se presiona. Luego le va a aparecer su sección. Por favor, es bien importante que usted entre a su sección, ¿sí? En este caso, quinto grado. Luego presionamos, aquí están los criterios y la explicación de la tarea. En este caso, vamos a presionar donde dice enviar mi tarea. Le va a aparecer este botón. Este botón servirá para ir a buscar el archivo. Va a buscar su video. Recuerde que el video tiene que ser corto, ¿verdad? No puede ser demasiado largo porque entonces no le va a permitir subirlo. Pongamos por aquí un pequeño video corto. Luego yo voy a presionar en abrir y me va a aparecer un mensaje. El archivo ha sido enviado. Si a usted le aparece esto, entonces significa que lo ha hecho muy bien. Puede ser un video corto de 30, de 20 segundos, de 10 segundos. Recuerde que solamente va a demostrar el uso de KineMaster con los efectos. Ahora bien, chicos, tienen todo el fin de semana para poder realizarlo. Y les voy a compartir 3 videos en los que se demuestra el uso de KineMaster y el uso del efecto Chroma Key. Así que les dejo este video para que ustedes tomen ideas y puedan subir su tarea muy pronto. ProRolls Android. ¿Cómo hacer videos con pantalla verde con KineMaster? Este proceso es súper fácil. En este video te estaré explicando paso a paso cómo activar este efecto de Chroma Key. Si no tienes instalado la aplicación de KineMaster en su versión Pro, en la descripción del canal lo podrás encontrar. De ahí podrás descargar totalmente gratis para hacer este efecto de pantalla verde. Una vez que hayan ejecutado la aplicación de KineMaster, ahora ustedes tendrán que crear un proyecto vacío. Seleccionan en Más y Vacío. Esto sería la interfaz de KineMaster. Ahora pasemos a un punto muy importante de qué es el pantalla verde o el efecto de Chroma Key. Este efecto es considerado muy útil para muchos videos, en el cual nos facilita o nos proporciona muchos efectos especiales en la hora de edición. Este efecto es utilizado por muchos youtubers, además por ello tiene mucho éxito en su canal de YouTube. Ahora les explicaré el proceso. Primero tendrán que agregar su video que hayan editado anteriormente o su video que están editando en KineMaster, en el cual seleccionan el dicho video. Para mí esto sería el video en el cual agregaré el efecto pantalla verde. Ahora, para agregar el efecto Chroma Key, nos dirigimos a la opción de capas, en el cual seleccionaremos opción medios. Una vez que hayan seleccionado esta opción, ahora tendrán que buscar el efecto que hayan descargado anteriormente. Me refiero al efecto Chroma Key o efecto pantalla verde, en el cual estaré buscando, y esto sería mi efecto de Chroma Key. El efecto Chroma Key que tengo descargado es del dinosaurio Rex, en el cual cuando selecciono automáticamente se ha agregado a la pista de edición, en el cual, como están observando, el dinosaurio Rex tiene un fondo de color verde.
Para eliminar este fondo, simplemente tendremos que escoger la opción Chroma Key. Ustedes están observando en pantalla el efecto Chroma Key de color rojizo, en el cual tendrán que seleccionar esa opción. Ahora ustedes tendrán que activarlo. Por defecto viene desactivado. Una vez que hayan activado, automáticamente desaparece ese fondo de color verde. Ahora ustedes simplemente tendrán que aceptar porque ya han agregado el efecto Chroma Key. Como pueden apreciar, esto sería el efecto Chroma Key que queda muy bien en tus videos que vayas a editar. Puedes descargar un sinfín de efectos Chroma Key desde internet. Una vez hecho todos estos procesos, solo te queda exportarlos. Bueno amigos, si te gustó el video, suscríbete y dale like. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique de mis próximos. Si escribimos en el sabelotodo de Google qué es Chroma Key, nos va a aparecer la siguiente definición. Es una técnica audiovisual que consiste en extraer el color de una imagen o video para reemplazarla por otra imagen o video, con la ayuda de un programa computarizado de edición, y esto también lo podemos lograr en un celular con ayuda de algunas aplicaciones. Esto lo estoy aclarando porque ya realicé un video de cómo hacer Chroma Key en VivaCut, un tutorial muy básico, y algunos usuarios no tienen claro que la técnica Chroma Key es quitar un color de un video o foto. Así que si quieres eliminar el fondo de un video tuyo grabado en un parque, déjame decirte que eso ya no vendría siendo Chroma Key. Sí, ya que quedó claro, ahora sí vamos con el proceso. Una vez abrimos la aplicación, lo siguiente que debemos hacer es crear un nuevo proyecto de la relación de aspecto que vayamos a hacer nuestro video. En mi caso, como es para YouTube, nuevamente le voy a dar a la opción de 16 novenos y se va a abrir esta ventana. Aquí vamos a elegir nuestro fondo. En la línea principal va a estar nuestro fondo. Yo la tengo en esta carpeta de Picture y lo voy a seleccionar con un solo clic y le doy siguiente en la parte superior derecha. Este vendría siendo mi fondo, una habitación con plantas. Ahora vamos a añadir nuestro video que tiene nuestra pantalla verde. Esto lo vamos a hacer por la opción de capas porque debe estar arriba de nuestro video principal. En la opción de medio buscamos esa carpeta que tenemos. En mi caso yo tengo esta y este vendría siendo el video que yo voy a colocar. Le voy a dar OK. Como pueden notar, este video es perfecto ya que tiene arrugas y tiene sombra en la pantalla verde. Y aunque no debería ser así, en ocasiones no contamos con los recursos o el espacio para que la pantalla verde quede perfectamente iluminada. Aquí lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a seleccionar ese video que tiene el Chroma Key y vamos a ir a la opción de Chroma Key. Y antes de activarla, vamos a ver qué tonalidad de verde tiene nuestro video. Si es un verde muy chillón, si es un verde oscuro, en mi caso es más o menos un verde un poco claro y le voy a habilitar. Una vez habilitado, voy a ir a la parte de Key Color que tengo aquí abajo, se lo estoy tocando, y vamos a elegir una propuesta de colores de clave croma. En mi caso vendría siendo más o menos como la opción 4, ya que es la que más se asemeja, y la voy a seleccionar y le voy a dar siguiente. Seguidamente le vamos a dar a la opción mostrar máscara que tenemos aquí abajo y miren lo que sucede. Sí, nos aparece una máscara donde podemos visualizar bien cómo va nuestro Chroma Key. La idea de esto es que nuestra pantalla verde se vea toda negra y nuestro personaje se vea en color blanco. Y esto lo vamos a lograr con estas dos perillas que tenemos aquí y vamos a ir moviendo una y otra. En mi caso, de esta manera quedaría perfecta. No deberíamos juntar mucho esas perillas porque quedaría muy artificial. Si queremos quitar esa máscara, simplemente la seleccionamos nuevamente y ya podemos ver cómo queda nuestro croma. Voy a seleccionar mi video y lo voy a poner un poco más grande para poder visualizar bien. Y aún tiene colores verdes y esto lo podemos hacer en la misma opción de Chroma Key para tratar de eliminarlo en la opción de curva y podemos ir jugando con estas curvas que tenemos aquí
hasta que podamos ir quitando esas líneas verdes que se ven. Quizás no va a quedar profesional, pero creo que se pueden conseguir resultados buenos. En el caso de que tengamos un logo como yo, que el video que descargue tiene un logo, o tengamos un micrófono o una pinza dentro de nuestro chroma key que no podamos eliminar, simplemente lo vamos a seleccionar y en la opción de recorte vamos a activar esta máscara y pueden elegir la forma que ustedes quieran. Esto va a estar desactivado, simplemente lo activan y aquí lo que van a hacer es que van a mover esto hacia la derecha. En mi caso es hacia la derecha. Si ustedes tienen su micrófono en la parte derecha, lo van a mover un poquito hacia la izquierda y así van a hacerlo correctamente. Le voy a dar siguiente y miren cómo desaparece. Lo siguiente que vamos a hacer es ajustar nuestro chroma key a la pantalla. En mi caso lo seleccionamos y lo voy a ir moviendo hacia la izquierda. Y ahora vamos a ajustar el fondo. Lo selecciono, recuerden, esto lo mostré en mi anterior video. Seleccioné esta opción, le di a la opción de igual y con ambos dedos moví el fondo. Y esto vendría siendo el resultado final. Recuerden que para exportar un video simplemente le damos a la opción derecha superior y aquí le vamos a dar a la opción exportar, elegimos la calidad que queremos, a 30 fotogramas está bien y simplemente exportamos. Ya sabes, si te gustó este video no olvides suscribirte, dejar tu like y recuerda que un comentario también. Hola, hoy celebramos que somos más de 100.000 en el canal con un vídeo diferente. Aprenderemos a realizar 6 efectos especiales muy chulos mediante la técnica del croma o la pantalla verde. En primer lugar, te mostraré cómo grabarlos y al final del vídeo veremos algunos consejos de edición. ¿Te ha gustado el efecto? Para lograrlo solo necesitas un recorte de papel verde y unas tijeras. Para hacer este efecto utiliza una caja con tapa. Yo lo hago con una que elaboramos en un vídeo anterior. Marcamos la silueta de la base de la caja sobre el papel verde, recortamos y después colocamos el recorte en su interior. Por último, grabamos la escena. Para hacer este efecto, recorto un rectángulo de papel verde y lo fijo en el interior de un cuaderno con cinta adhesiva. Más adelante te explico cómo lo he editado.
Conseguí este efecto coloreando el interior de un vaso con pintura acrílica verde diluida en agua. Para grabar la escena, acercamos el vaso a la cámara de modo que el color verde ocupe toda la pantalla. Luego lo vamos alejando poco a poco. En el último efecto utilizo purpurina verde. Nuestro objetivo al editar será extraer el color verde para sustituirlo por una imagen diferente. Por eso necesitamos un editor que permita aplicar la técnica del croma.